¿Qué hubo, Dora? ¿Qué hace por aquí? Nada, no, vine a saludar a su mamá, a mi suegra. Ah, ya, bien. Ella es Viviana. Es la persona que nos va a ayudar a conseguir la casa. ¿En serio? Sí. Ay, qué maravilla. De una vez aprovecho y le cuento cómo la quiero. Claro, dígame. Mire, quiero que sea muy, pero muy grande. Que tenga espacios muy amplios, que tenga jardines interiores, exteriores y al menos unas 5 habitaciones. ¿5, Dora? Sí, la suya, la mía, la de mi mamá, la de Martín y el estudio. Aunque sabe que pensándolo bien me parece que puede ser pequeña. No, mejor 6. Uno no sabe cuándo llegue alguien. Es mejor estar preparado. Ah, y ojalá que cada habitación tenga su baño privado. Dora, ¿no le parece que está exagerando un poco? No. Gracias. 6. ¿Qué hubo, Diana? Dora, ¿usted qué hace aquí? Luego le cuento, doña Antonia, ¿está? Ay, sí, Dora, pero usted no puede entrar ahí. Antes no, pero ahora sí porque hago parte de la familia Urdaneta. Dora, por favor, no se vaya a meter en problemas. ¿Le parecen pocos los que ya tengo? Señora, ¿qué es lo que quiere conmigo? ¿Por qué no me deja en paz? Dígame, ¿yo qué le he hecho para que me amargue mi existencia? Dora, usted fue la que quiso entrar en mi familia. Ahí están las consecuencias. No, un momento. Usted ayudó a Juan a que me quitara a mi hijo. Juan me obligó a casarme con él. Y eso era justamente lo que usted no quería que pasara. ¿O me equivoco? Ay, no me venga con eso. Señora, es verdad. Mire, yo sería capaz de lo que fuera con tal de salir de su vida para siempre. Pero su hijo me amenaza todos los benditos días con que me va a quitar a mi hijo. Ay, y si no fuera por eso, desde hace mucho tiempo que yo hubiera salido de sus vidas, créame. ¡Qué historia tan conmovedora! Pero no le creo una palabra, señorita. Usted siempre quiso entrar a mi familia como fuera. Primero enredó a Juan, después a Alejandro, y ahora viene a justificarse haciéndose la víctima. Sí, es cierto. Ustedes nunca me han dejado en paz. Señora, yo adoro a Alejandro con toda mi alma. Y por culpa de ustedes las cosas terminaron así. Juan me puso a elegir entre Alejandro y mi hija. A mí no me interesan sus justificaciones. Dígame, ¿a qué vino? Está bien. Vine a exigirle que me deje en paz, señora. A exigirle que no me cierre las puertas, porque yo necesito trabajar. Yo necesito ganarme la vida. Fácil, ¿no? ¿De qué dijo? Me caso con el hijo y le exijo que me deje en paz. Ahora, ¿qué más quiere, Dora? A ver, ¿que le ponga acciones a su nombre, que la reciba en mi casa? ¡No, señora! Lo único que quiero es que me deje tranquila, que se olvide de mí, que se aleje de mi hijo. Eso es lo único que quiero. Se lo pido por última vez, por Dios. Sálgase de mi oficina. No, de aquí no me voy hasta que me diga que me va a dejar en paz. En estos momentos tengo todas las razones del mundo para hacer de su vida un infierno. Perfecto. Si de eso se trata, entonces yo también me voy a encargar de que su vida sea una pesadilla, señora. Usted me está obligando a hacer cosas que no quiero. Seguridad, quiero que venga alguien inmediatamente para que me saque a una persona de mi oficina. Doña Antonia, yo soy su nuera. Soy la esposa de su hijo. ¿Por qué va a ser ese escándalo? ¿No le da vergüenza con los empleados? Dora, váyase, sí. ¿Sabe que me sorprendió mucho la actitud de Laurita? No sé, siempre ha sido muy dócil y muy suave y... ¡Ah! Pues es que es una niña adolescente, tiene todos los problemas de los adolescentes. Uh-huh. Y a eso súmele que se encontró con un momento difícil de su papá, como hombre, como papá. Sí. Me dio muy duro que me dijera que no quería vivir conmigo. Yo me siento un poquito culpable por eso, ¿sabe? No sé por qué ha desarrollado esa actitud con usted. Porque siente que lo de Dora fue muy duro, tiene miedo, siente además que no puede confiar en nadie. No sé qué hacer, no la puedo dejar sola. Mariana y Catalina son dos personitas ya grandes, tienen responsabilidad, pero Laurita es una niña. Alejandro, yo le voy a decir algo, por favor, no lo vaya a tomar a mal.
Además, usted ya tuvo dos hijas que pasaron por esa edad, pero me parece que la niña está, seguramente sin pretenderlo, manipulándolo. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la mejor manera de lograr que usted se vaya para su casa? Negándose a vivir aquí con usted. Yo sé, pero no, pues, no la puedo dejar sola, ¿no? Sí, pues ahí sí creo que tiene dos opciones. Una es ceder, dejar todo aquí e irse para su casa. ¿Y eso es lo que voy a tener que hacer o no? No sé, yo creo que si hace eso, la niña no va a sacar ninguna experiencia de esto. ¿Y cuál es la otra opción? La otra opción es que usted le explique lo que pasa y le ponga límites. Ana María, hola. Ricardo, ¿tú qué estás haciendo acá? Es que quiero darme la oportunidad de ser feliz con la mujer que amo y con mi hija. Estás loco. ¿Cómo se te ocurre dejar todo por algo que al final de cuentas tú no sabes si puede ser o no? Yo tengo toda mi energía puesta en esto, Ana María. Yo sé que podemos estar juntos y formar una familia. No, discúlpame, pero yo no lo veo tan posible. Yo a ti no... No te predispongas, Ana María. De verdad, no te predispongas. Yo quiero luchar por ti. Quiero conquistarte. Quiero demostrarte que sí soy capaz de llenar tus expectativas. Ricardo, yo no te prometo nada. Solo quiero estar contigo. Y contigo. Es lo único que pido. Pasajeros del vuelo 687 de Aerolíneas del Atlántico, por favor pasar a la sala de abordaje del vuelo internacional. Por favor. ¿Permiso? Nos va a dejar el vuelo. Yo no entiendo por qué te pones así, Viviana. ¿Y cómo quieres que esté? Si me usaste delante de tu mujer para quedar como un rey. Bueno, sí, pero por Dios, perdóname. Sí, era la única salida que tenía. Entiéndeme. Es que no te das cuenta, Juan. Esa mujer quiere aprovecharse de la situación. Lo único que quiere es quitarte todo lo que tienes. ¿Por qué quiere una casa tan grande? Pues no sé para qué quiere una casa tan grande. Realmente no lo sé. Pero sabes una cosa, la voy a complacer. Si quiere casa grande, la va a tener. Si quiere rodearse de lujos, los va a tener también. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Juan? ¿A razón de qué? Si Dora ni siquiera te ama. Pero yo sé que con el tiempo las cosas van a cambiar, Viviana. Ella va a convivir conmigo y tú sabes lo que eso implica, ¿no? Por lo que vi, Dora no quiere dormir contigo, ¿no? Lo dijo muy claramente. Una habitación para cada uno de los dos. Sí, pero yo sé que las cosas van a cambiar. Estoy seguro que con el tiempo ella va a hacer que me pida dormir conmigo. Yo no estaría tan segura. Yo sí. Ya, Dorita, ya, pero no se ponga así. Mire que no le va a servir de nada. Ya me cansé, Diana, me cansé. Yo no quiero que siga trapeando el piso conmigo. Dígame, ¿yo qué les he hecho a los Urdaneta? Yo no les he hecho nada, Diana. Yo sé, yo sé. Bueno, pero ¿qué habló con doña Antonia? Pues le dije que me dejara en paz y lo único que me dijo fue que ella estaba llena de motivos, que ella estaba llena de razones para hacerme la vida imposible. ¿Ah? Pero no más, Diana. No más, no más. Todos los Urdanetas me van a pagar todo lo que me han hecho. No, Dora, no diga eso, ya está hablando como ellos. Yo sé, pero dígame, ¿tengo otra salida? Diana, la misma situación me está obligando a hacer lo que estoy haciendo. ¿A usted le parece poco? ¿Le parece poco que me hayan puesto a elegir entre Alejandro y mi hijo? ¿Le parece poco que me hayan obligado a casarme porque me quitaron a mi bebé? No, Dora, no. Usted sabe que a mí eso nunca me ha parecido justo. No, y ahora para rematar, la señora me ha cerrado todas las oportunidades de trabajo que tengo. Bueno, ¿y qué es lo que va a hacer ahora? Le voy a hacer pagar a Juan todo lo que me ha hecho. Tengo que conseguir trabajo porque no puedo seguir dependiendo de ese cretino. Y en el camino les voy a cobrar uno a uno lo que me han hecho, Diana. Se lo juro. Cosas que pasan. Qué pena con usted, Rafael, pero la verdad es que yo necesito esa platica porque quiero comprar unas acciones en la revista. Pero pena de qué, colega. Es que yo admiro a personas como usted.
porque son personas echadas para adelante. Son personas que quieren ascender, son personas que le quieren poner la trampita al peso, que se quieren ganar la papita, y eso me gusta. Pues es una oportunidad que se presentó y yo no la podía desaprovechar. Pues claro, yo estoy de acuerdo con usted, colega, estamos pensando lo mismo. Sí. A ver, pero vayamos al grano, ¿cómo me piensa pagar esa platica? Fácil, colega, fácil. Yo había pensado, colega, pagarle con un cheque. Eso sí, un cheque al día de hoy. No, es que pensé que de pronto me iba a pedir un plazo o cosas por porque si quiere, entonces yo rompo el cheque y dejamos la cosa como está y le pago como habíamos acordado en el plazo. El cheque está listo, el cheque yo lo tengo aquí listo. Mire, organizado y todo, observe. Aquí ya lo tenía, observe. Es decir, esta es para firma, pero ¿qué tiene el cheque? Estamos de acuerdo aquí con las cantidades, porque estamos pagándole con sus intereses, ¿cierto? Obdulio Pinzón Subachoque. Sí, señor. ¿Correcto? Sí, correcto. Falta la firma aquí del caballero. Y se lo entregamos cruzado. No. Yo necesito la platica hoy mismo para llevarla a la revista. Ah, no, muy bien, muy bien. Pues es que, colega, permítame decirle, en nombre de More Security, es el personal uniformado y administrativo, gracias, caballero. No, de verdad, muchas gracias. Para servirle. Hey. Espero no tener un problema y le quedo agradecido, de verdad. Bueno, porque si duda mucho que va a tener problema con el cheque, si mejor dejemos así, le pago en su plazo, ¿sí? Porque es que si va a poner con la desconfianza, colega. Yo simplemente, ¿qué estoy pensando yo? El colega hizo algo y yo se lo quiero devolver con creces. Muchísimas gracias, Rafael, de verdad. Me sorprende muchísimo su amabilidad. No, directo al banco. Pues. Corra, colega. Ringo, hola. ¡Dora, qué hubo! ¡Qué milagro! ¿Cómo me le va? Para que vea que yo no me olvido de las buenas personas de esta empresa. Usted cómo está de linda, ¿no? Usted es muy bonita. Gracias. Dora, dígame que se apareció aquí para darme buenas noticias y que va a trabajar conmigo. ¿A qué cree que vine? ¡Qué bien! ¡Que tomó la mejor decisión! Es que usted es una mujer perfecta, le digo. Usted sería la perfecta modelo. Su belleza es para no esconderla. Usted me da a mí un par de días y la convierto en la supermodelo. Todo el país habla de usted. ¿Por qué? Porque usted simplemente es espectacular. ¿Cómo Ringo, le pone usted? Ringo, es que yo no quiero ser una supermodelo. Okay. Necesito vivir de algo, necesito trabajar. Sí, pues el modelaje es una pasión también. Y si usted le invierte un poco de tiempo, usted le iría muy bien. Pues yo no sé si pueda manejarlo, pero necesito el trabajo. Ok. Pero menos mal se apareció porque el cliente me llamó. Estaba buscando a otro modelo mamá para la campaña de pañales. Entonces, apenas. ¿Y qué espera para llamarlo? Dígale que ya tiene una candidata. Sí, listo. Lo que pasa es que tengo que tomar unas fotos como de registro para ver usted qué tal, pues, registra, qué le parece al cliente. ¿Pero yo ya? Soy... ¿Así? ¿Con esa ropa? Que no se preocupe, usted está en el lugar perfecto. Venga para acá. Mire, aquí tengo maquillaje, ropa. Ojalá haya quedado como a la señora le gusta. Sí, gracias, Rafael. Muy amable. Qué maravilla sería poder extender este momento tan bonito que estamos viviendo hasta la eternidad para vivir en esta armonía feliz. Rafael, no empecemos con el temita, ¿sí? ¿Por qué, señora? Si usted sabe que mi sueño es pasar mis años dorados junto a Matildita. Permítame hacerle esta confesión. En los días en que estuvimos por perder definitivamente a Matildita con motivo de su viaje al exterior, yo me juré no dejar pasar un solo día sin demostrarle, sin expresarle mis más profundos sentimientos. Señora, tú eres mi inspiración, mi musa. Rafael. Tú eres mi inspiración. Rafael. Señora. Rafael. Está haciendo sentir mal. Pero ¿por qué, señora linda? ¿Por qué yo le propongo que vivamos este amor otoñal? El amor no tiene fecha en el calendario. Vivamos este amor otoñal que me dé luz a nuestros días, el punto picante a nuestras noches. Matilde Lara, permítame hacerla feliz. Permítame compartir sus días. Permítame calentar sus pies en las noches y seamos uno solo,
Matilde y yo a partir de este momento. No más, Rafael, por favor. Yo no sé ya cómo explicarle a usted y a Obdulio que ustedes son mis amigos y que yo no voy a tener ningún tipo de relación amorosa con ninguno de los dos. Por favor. Ay, no, mire, por favor, nada. Además, ustedes se la pasan agarrados como perros y gatos cuando yo no estoy. Y eso ya me tiene hasta la coronilla. Es simplemente, señora, porque yo tengo que hacer hasta lo imposible por conseguir su esquivo amor. Pero es que usted no entiende, Rafael. No entiende, por Dios. Mire, usted es mi amigo y no puede aspirar absolutamente a nada más. ¿Le quedó claro? No. No, y por siempre no, señora. Yo no me voy a rendir hasta conseguir su amor. Lo contrario sería construir mi ruina. ¿Te gustó? Cosas que pasan. Doctor, lo que yo quiero es que la custodia del niño pase a ser legalmente mía. Pero, señora, en estos momentos la custodia definitiva ya la tiene su hijo. Precisamente por eso quiero que el niño esté bajo mi protección, porque está visto que ni la mamá ni el papá pueden darle a ese niño lo que necesita. Doña Antonia, ¿qué argumento le puedo dar yo a un juez para convencerlo de algo como eso? Bueno, en el caso de Dora es muy fácil, porque ella ya perdió y podemos alegar los mismos argumentos, ¿no es cierto? Que es una irresponsable, que se acostó con mis dos hijos y que no es un buen ejemplo para mi nieto. Pero es que justamente por eso y por otras razones es que Juan tiene actualmente la custodia. Bueno, pues de Juan podemos decir también que es un irresponsable, que se la pasa de cama en cama con cuanta mujer encuentra. Y podemos buscarnos otras razones. No, no, discúlpeme, doña Antonia, pero yo no veo eso tan fácil. Doctor, yo a usted le pago para que me busque soluciones, no para que le ponga peros a mis ideas. Doña Antonia, pero es que yo no entiendo sus razones. A mí no me importa que usted no entienda. Quiero que haga lo que yo le digo y lo más pronto posible. ¿Estamos? Es un negocio muy tentador. Podría ser el dueño mayoritario de la revista. Patrín, yo eso te lo entiendo, pero yo quiero que tú me entiendas a mí. Porque es que en el momento en que yo invierta en esta revista, todos los empleados empiezan a ser socios y yo no entiendo eso de jerarquías, yo no sé manejar eso. Ay, gordo, te estoy diciendo que serías jefe. No, yo eso te lo entiendo. Pero es que no tengo ni idea de cómo funciona una revista. Pero para eso me tienes a mí. Yo llevo trabajando aquí toda la vida. Yo podría ser tu mano derecha, homie. Mira, no me des una negativa ahorita. Piénsalo y después lo discutimos si quieres. Mira, te voy a decir una cosa. A mí el negocio de Cartagena me parece mucho más sencillo. Porque yo simplemente tengo que invertir y esperar a que me llegue billete. Mientras que acá me tocaría pensar entregas, revistas, problemas. Pero es que te imaginas la pareja que haríamos acá trabajando juntos. Además, te imaginas todo lo que haríamos si tú fueras mi jefe y yo tu empleadita. Ay. Mira, yo tengo un muy buen sentido para los negocios. A mí me parece de verdad que tú deberías invertir tus platas aquí en la revista. Mira, hagamos una cosa. Esta noche vas a mi casa y hablamos de esto con más calma. ¿Sí? Rafael Mora, usted sabía perfectamente que este cheque estaba sin fondos. ¿Cómo es que usted me hace esa vaina? Casi que me meto en un problema ya en la empresa. Afortunadamente, colega, los casis no existen ni valen legalmente en este país. Mire, Rafael, no sea irónico porque eso sí me enerva la sangre y soy capaz de meterle la mano. Soy capaz de meterle la mano. Mire, Rafael, usted me paga a mí esa platica, billete sobre billete, como yo se la di, y me la paga hoy mismo. A ver, aclaramos, colega. Yo sí le voy a pagar esa platica, billete sobre billete, pero le voy a pagar esa platica en los plazos que acordamos el señor y yo. Pero, Rafael, si usted me dijo a mí que me iba a pagar esa plata para que yo pudiera comprar las acciones en la revista. Sí, claro, lo que pasa es que uno puede decir mucha vaina, pero lo que vale es lo que está firmado. Y yo me sostengo en lo que está firmado. A ver, Rafael, dígame una cosa. Usted está haciendo esto por lo que ha pasado con Matildita, ¿sí? Rafael, una cosa es Matilde y lo que nosotros sentimos por ella y otra cosa muy distinta, Rafael, son los negocios, ¿sí? ¿Ah? ¿Sí? ¿Y?
Yo le repito, señor, yo le voy a pagar a usted toda su plata con sus intereses en los plazos acordados. Me sostengo eso. Le voy a meter un abogado. Le voy a meter un abogado para que lo... Métase el abogado por donde le quepa, caballero. Pero yo a usted le firmé unas letras, unos pagarés, y yo le respondo por esas letras y por los pagarés en los plazos acordados. Se acabó la discusión. ¿Pero cómo es que usted me hace una cochinada de estas, Rafael? ¿Cómo es que usted me hace una cochinada de estas? Oiga, segundo, ha pasado mucho tiempo y no hemos concretado nada del restaurante, ¿no? Pues como ni usted ni Consuelo le ponen el interés que yo sí le pongo al restaurante, señor. Sí, claro. Usted como solamente ha ido a ver ese local y nada más. Bueno, pero por lo menos he hecho algo, ¿no? Además, no tengo por qué decírselo, pero he estado leyendo unos libros de cocina típica del país. ¿Ah, sí? ¿Y esa vaina? Pues no fue usted el que dijo que quería que el perfil del restaurante fuera mucho más popular. Esto no es de ricos versus pobres. Vea, segundo. Tenemos que concretar rápido lo del restaurante porque la familia Urdaneta está en estos momentos pasando por una crisis económica y en cualquier momento nos van a decir que no necesitan más de nuestros servicios. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a quedar con una mano adelante y otra atrás? Oiga, ¿sabe que yo sí no me había puesto a pensar en eso? Y me duele decirlo, pero tiene toda la razón. Bueno, de todas maneras yo necesito estar cerca de la familia de Dora. Uy, no me diga que todavía sigue suspirando por esa mujer. El amor es algo que no se deja de sentir de la noche a la mañana, segundo. Sé que Dora no quiere nada conmigo. Primero, porque es la esposa de Juan. Y segundo, porque ve por los ojos de don Alejandro. Pero lo importante es que necesito estar junto a Dora. ¿Sabe qué? Léase a la doctora Corazón. ¿Y entonces qué vamos a hacer respecto al negocio, Roberto? Pues ponernos las pilas, segundo. Concretar rápido el negocio, hacerlo de una vez. Vas a tener que controlar a tu mujercita, porque no voy a tolerar otro escándalo como el que me hizo hoy. Vaya, ya veo que estás aceptando el hecho de que Dora y yo estemos juntos, mamá. ¿Por qué lo dices? Bueno, porque te acabas de referir a ella como mi mujer. Bueno, es algo que ya no puedo evitar. Ella es tu mujer. Y tendrás que hacer algo para mantener esa payasada de matrimonio que tienes. ¿Cuál fue el escándalo que te hizo, mamá? Pues que está buscando trabajo desesperadamente. Y me culpa a mí de que no tiene nada que hacer. ¿Será que tú hiciste algo en contra de ella, mamá? Todo. Juan, esa mujer me produce un malestar espantoso. Así que si no la traes a la empresa, te lo voy a agradecer infinitamente. No te voy a poder prometer eso, mamá. Dora es mi esposa y va a venir a la empresa cada vez que quiera. Es mejor que no lo hagas, porque así sea tu mujer, la voy a hacer sacar por el personal de seguridad. Ah, bueno, acuérdate que ella también trabajaba en el personal de seguridad, mamá. Y no creo que te convenga un escándalo aquí todos los días, la verdad. A mí me importa cinco lo que piense o lo que diga la gente. No quiero a esa mujer en mi empresa, ¿entendido? Se quedó profundo, mi príncipe. Yo creo que va a dormir por ahí unas 3 horitas. Mamá, ¿y me puede decir qué es esa cara de angustia que tiene? Mi hija, es que yo estoy muy preocupada. Imagínese que Rafael y Obdulio se la pasan como perros y gatos agarrados. ¿Por qué? ¿Por usted? Ay, no, mami. Qué pereza. ¿Cuántas veces usted no le ha aclarado las cosas a esos dos? ¿Y todavía siguen? Ay, sí, no. Pero eso se está pasando de castaño oscuro, mija. Imagínese que Rafael le debe una plata a Obdulio. Uh-huh. Y el otro dijo que si no se la pagaba, entonces lo iba a embargar. Yo sé que es por mí. Pero una cosa no tiene que ver con la otra, mamita. Nada tiene que ver la plata con los sentimientos. Sí, pero es que ellos están revolviendo la chicha con la limonada. Y ahí es donde yo me empiezo a angustiar. Mamita, ¿y usted por qué no hace una cosa? ¿Por qué no les dice que a usted le interesa otro hombre, otra persona? ¿Cómo así? Sí, mami, siéntelos a los dos y les dice que usted hace rato que está saliendo con un amigo del pasado. Y ya. ¿Y usted dónde sacó esa idea? ¿Pero no le parece buena? Así se los quita a los dos de una vez por todas de encima. Ay, Dora, su mujer nunca me ha hablado así de alguna cosa. ¿Qué es lo que le está pasando? Pues es una idea que se me ocurrió. Usted verá si la toma o no la toma, mami.
que la vida me ha hecho cambiar, mamita. ¿Sabe qué he estado pensando? Hombre, muy bien. Me parece buena idea que piense. Sí, ¿no? Yo también tengo mis sorpresas. Ah, bueno. No, mire, yo creo que no hacer nada a usted le tiene dañada la cabeza. ¿Me está diciendo desocupado? Sí. Pues no, señora, estoy... Llevo 25 años manejando a unas niñas y a una empresa, ¿no? Y crecieron las niñas y creció la empresa. Ahora estoy en vacaciones. Sí, pero es que vacaciones no significan inutilidad. Me dijo que quería escribir y yo no he visto lo primero. No, señora, usted me dijo piense y yo pienso. Pienso mucho. Chévere, pero piense haciendo algo productivo. ¿Cómo qué? ¿Sabe qué se me ocurre? ¿Usted alguna vez ha hecho cultivos hidropónicos? No, qué mamera. Regio, porque lo va a hacer. Mire, veamos al pueblo a conseguir lo que se necesita y deje de gruñir. El no contacto hacer con la naturaleza le va a ayudar. Lo va no a voy relajar. A hacer cultivos hidropónicos. ¡Camine! Juan. Dora, qué sorpresa. ¿Sabe? Acabo de venir de visitar la casa que vamos No me a... interesa. Vine a decirle que su querida madre me ha cerrado todas las puertas y ahora no puedo trabajar y yo necesito trabajar, Juan. Dora, por favor, ya hablamos de ese tema. Yo le dije que a mi lado no le va a faltar nada. No, y yo también le dije que yo no quiero depender de usted, señor. Y viene, ¿qué piensa hacer entonces? Pues trabajar de lo único que sé, de celadora. Y quiero trabajar en la revista. Eso no puede ser, Dora. ¿Cómo que no puede ser? ¿Por qué no puede ser? Pues... Cuando usted se casó conmigo, usted me aceptó como soy. ¿Cuál es el problema? Dora, usted es mi esposa, yo no puedo permitir que trabaje de celadora. Ah, bueno, perfecto, magnífico. Entonces, señor, mañana mismo yo necesito que me busque un empleo allá en la revista y necesito que me pague muy bien, ¿me entendió? Cosas que pasan. ¿Tú lo comes? Hoy sí me va a comprar el mayor. ¿Cómo me les va? ¿Cómo va? ¿Bien a ti? Bueno, ¿y cuánto vale esto? 20 mil la fracción, 40 el billete completo. Uy, güey, madre. ¿Qué, José? ¿Lo compramos en sociedad o qué? Mire, Julio, no sea iluso, la plata se consigue trabajando, como decía mi tío Nacho. Pero se pueden ganar 5 mil milloncitos. ¿Y 5 mil milloncitos, se imagina? ¿Ah? No, camine, que yo tengo mucho afán. Ay, mire, doctor, mire, mire, es el 13-13. Vea, 13-13, ¿cómo la ve? Además, deje de ser tan tacaño, vea que el que no arriesga un huevo no tiene un pollo, José. Julio, no tengo plata. Más bien, vamos. Sí. Bueno. Pues ojalá no se tenga que arrepentir, ¿oye? Se las canto. De nuevo, ¿el billete o la fracción? No, pues el billete es una vez. Oye, ¿y cuándo es que juega esto? Al final de mes. Bueno. A ver, ¿oye? A ver, 20 mil. Yo tenía dos. Ah, aquí está. Gracias, ver, ¿no? Suerte. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Oiga, José, venga, ¿te puedo pedir un favor? ¿Será que usted me puede gastar el bus? Es que me quedé sin 5 por comprar esto. Lo peor es que estamos como estamos, papá. ¡José, venga! ¡José! Ojalá después no se haga arrepentir, ¿oyó? Con 2.500 millones de pesos, la señorita Jimena lo miraría de otra manera. ¿Jimena qué, papá? ¿Jimena qué? Ya, ya, tranquilo, tranquilo. ¿Ah? Jimena. Jimena, Yo la verdad no entiendo por qué insiste en exponerse, Dora. ¿Exponerme a qué? Bueno, usted sabe muy bien lo que mi mamá piensa de nosotros, ¿no? ¿De nosotros en general o de mí en particular? Dora, por Dios, no entiende que esto va a ser muy, muy incómodo, ¿ah? Tranquilo, no se preocupe. No se preocupe por mí, que ya yo estoy acostumbrada a las situaciones incómodas. Porque peor que vivir con usted, creo que no puede haber nada en la vida. ¿Por qué no buscamos otras opciones? No quiero otras opciones. Quiero trabajar en la revista. Pero entonces, ¿por qué no piensa en Martín, ¿ah? Piensa en su hijo. Él la necesita los primeros años, ¿no? Bueno, yo supongo que por ser la señora de uno de los accionistas de la empresa, debo tener el privilegio de poder estar con mi hijo. Dora, pero por favor, entienda. Me está arrinconando. Esto es una situación muy complicada. Bueno, pues entonces será volver a ser celadora. No, 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 eso no. ¿Y cómo cree que lo va a impedir? Dora, yo no quiero que mi esposa trabaje en algo tan arriesgado, ¿me entiende? ¿Su esposa? Mire, don Juan Urdaneta, yo quiero que le quede muy claro que yo soy su esposa en un papel que para mí no tiene la mayor importancia ni el mayor valor. Y si estoy con ustedes gracias a sus asquerosos chantajes, de manera que usted decide. ¿O es que acaso se avergüenza de que su supuesta mujer
sea una celadora. Bueno, está bien. ¿Qué quiere hacer? Quiero la presidencia. Por favor. ¿Por favor qué? ¿Es que acaso duda de mis capacidades o qué? Mire, Dora, está bien. Yo le voy a dar el empleo, pero por Dios, no me hable de presidencia. Eso no está a mi alcance. Yo le aseguro que puedo hacer un trabajo muchísimo mejor que el que hace su señora madre. ¿Y por qué no pides una segunda opinión? Esta es la segunda opinión, Patricia. No puedo tener hijos. Jimé, ¿y por qué no te vas, no sé, a Estados Unidos? De pronto allá los tratamientos de fertilidad son más avanzados. Porque los tratamientos son largos y costosos y tú sabes que en este momento yo no puedo viajar. Yo sé. Bueno, Jimé, igual, tú eres una mujer joven. De pronto puedes tratar después. Yo no sé por qué siento que para mí no hay después. Ay, Jimé, ¿pero por qué estás tan pesimista? No, Patricia, no es pesimismo, es realismo. Es la única manera que puedo enfrentar esta desesperación que tengo. Yo sé. Ay, yo lo que no entiendo es cómo pudiste pedirle eso a José. De la misma manera como tú te lo metiste a la cama. Ay, sí, pero es que para mí José fue simplemente como una aventurita y pasajera. Yo nunca pensé tener un hijo con él. No, lo que sea. José ha sido una belleza conmigo. Jime, ¿no vas a decir que te estás enamorando de él? No. No sé. Pero él se está enamorado de mí. Ay, enamorado, Jimena. Mira, yo entiendo que un hombre como él quiera estar contigo por, no sé, porque eres una mujer muy interesante, bonita, por tu posición. ¿Pero enamorado? Él está enamorado. Igual no tienes otra opción. Tú tienes que ser sincera con él y pues dile que sus servicios ya terminaron. Sería lo más honesto, ¿no? Sí. Bueno, aquí podemos hablar. Bueno, ¿qué? ¿Usted se acuerda una vez que yo le dije que si le llegaba a hacer daño a Catalina se las iba a ver conmigo? No, ¿sabe que no me acuerdo? No se haga el imbécil, que no le queda difícil, Julián. Más bien, explíqueme qué es lo que le está pasando al señor. ¿A mí? Absolutamente nada. ¿Nada? Y por eso Catalina está destrozada. Mire, Mariana, qué pena, pero los problemas entre Catalina y yo son nuestros, no suyos. ¿No? Yo sabía que después de todo lo que Catalina había hecho por usted, sacando de ese hueco en el que estaba, usted le iba a pagar de esa forma tan miserable. ¿Yo qué culpa tengo si ella no se quiso casar conmigo? ¡Oiga, no sea idiota! El único que creía en esa propuesta tan absurda era usted. Mire, Mariana, ¿ustedes qué se creyeron? ¿Qué otras las muchachitas Urdaneta iban a hacer lo que les diera la gana? ¿Pasar por los sentimientos del que les diera la gana sin que les pasara absolutamente nada? ¡Pues se equivocan! ¿Le duele mucho la verdad o qué? ¿Le duele mucho la verdad? Mire, después de lo que ustedes hicieron, no tiene ningún valor moral para venir a juzgarme. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque yo las conozco perfectamente. Yo voy a hacer una vez más un juguete de ustedes, ¿oyó? ¿Sí me entendió? ¿Sí me entendió? ¡Animal! Señorita Catalina, tiene que comer. Es que no tengo hambre. Señorita, uno nunca debe dejarse morir de hambre por ningún hombre. ¿Está sufriendo por el joven Julián? No estoy sufriendo, pero siento muchísima rabia. ¿Y es que la está engañando? No sé, eso me gustaría saber. ¿Sabe qué hago yo cuando tengo sospechas? Les pongo trampitas. ¿En serio? No, Consuelo, no, yo no soy capaz. Ay, hágalo, póngale una trampita, siempre funciona. Siempre cae. Oiga, mis respetos a la gente del campo. Qué cosa tan aburrida eso de los cultivos hidropónicos. Pero no hizo nada, ¿cómo se queja? No, lavé el balde, le eché su fertilizante, le eché su fertilizante y le lavé el balde. Y fuera de eso, lavé el balde y eché el. Ya, vea, quítese el barro ese que tiene en la cara. Oh, ay, va, no. Ay, no, 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 no. Chiste físico, ¿cierto? Sí, malo. Venga, lo quito yo. Ay, gracias, lo quito. Yo lo coloco y ella lo quita. ¿Por qué me mira así? ¿Que no puede? Sí puede. Uh-huh. Usted es muy dueña. Pero me pone muy nervioso. Sí, señora. ¿Por qué? Porque tiene los ojos divinos. Sí.
Vea, yo había oído otros piropos, pero ese tan nuevo, así no, tan veloz. No es piropo, yo no le estoy echando ningún piropo. Estoy haciendo una observación objetiva sobre un atributo físico. Eso. Entonces, muchas gracias. No, usted no puede dar las gracias porque no ve que no es piropo. Amiga, nos estamos volviendo muy amigos. ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿Me gustaba más cuando éramos enemigos? No, me gustaba. Me hubiera gustado mucho más haberla conocido antes. Sí, a mí también. Nunca es tarde, ¿no? ¿Por qué? A ver. Porque si me quedo, voy a cometer una estupidez. Y no está bien. Y sería no está bien. Un error. Sería un error. Que le queda muy bonita la trenza. ¡Chao! Y el sombrero. Cosas que pasan. Doña Matilde, veníamos a concretar el negocio del arriendo del local. Ay, me da una pena con ustedes, pero creo que no se va a poder hacer el negocio. ¿Cómo así, doña Matilde? ¿Y se puede saber por qué? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que tenemos un visitante bastante desagradable que está durmiendo en el garaje. Buenas, muchachos. ¿Cómo están? Don Juan. ¿Doctor? ¿Qué hubo, segundo? No, señores, por mí no se preocupen. Yo ya pronto tengo una nueva casa donde vivir con Dora y con mi hijo. No, doctor, nosotros no queremos molestar para nada. No, no, ni más faltaba. Es más, nosotros ya nos íbamos. Sí, 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 no? Sí, ya vamos de salida. Vamos sí, de salida. Mire, ¿sabe qué? De todas maneras a ustedes les va a tocar hablar con José, con Rafael y con Diana. Ellos son los nuevos dueños de esta casa. No, doña Matilde, no, no, pena nos da. No, no, muchachos, una pregunta. ¿De qué tipo de negocio están hablando ustedes? No, pues, la verdad, vamos a tomarnos una gaseosita. Sí, es un restaurante, pero pues vamos aquí, ahora sí. Volvemos. No, pero por mí no se preocupen. Ya pronto no voy a tener el placer de vivir en esta casa. Y pues la verdad, me da mucha tristeza, ¿sabes? Porque me han tratado muy bien y han sido muy amables conmigo, sobre todo doña Matilde. Bueno, adelante con su proyecto, muchachos. Gracias, doctor. Permiso. Nosotros también vamos de salida. Vamos de salida. Doña Matilde, nosotros venimos más tarde. Sí, 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 vea. Vamos para allá. Yo les aconsejo que si toman el garaje, lo desinfecten muy bien, porque uno no sabe qué porquerías quedan cuando esa rata se vaya. Bueno, mi aromática se me olvidó, mi aromática. Muchas gracias, de todas maneras, ¿no? Sí, nos vemos más tarde. Vamos a la esquina. Sí. De verdad, es muy buena idea. ¿Y entonces qué hago? ¿Contrato un detective? No, tampoco es necesario. No, no, a mí me parece ridículo y humillante estar detrás de un tipo para descubrir la verdad. Cata, a veces es la única forma. Ay, no. ¿Qué hago? Llámelo. Llámelo a ver dónde está. Ay, sí, sí. ¿Y cómo puedo comprobar que me está diciendo la verdad? Pues llámelo. Eso sí. Le advierto que debe estar furioso conmigo porque le pegué una vaciada en la oficina. ¿En la oficina? Sí. Sí, yo lo llamé y lo cité porque quería hablar con él. Gracias, muchísimas gracias, pero por favor, no se meta, ¿quiere? Ya me metí. Hay veces las hermanas mayores tenemos que hacer algo bueno, servir para algo. ¿O no? No contestes. Aló. Donde Patricia. Estamos hablando de negocios. Pues es que esta es la única hora que tiene para atenderme. No, Cata. Cata, creo que no voy a poder. Cata. Me voy a poner más cómodo. ¿Me acompañas? Cata, ¿no le parece muy raro que Julián esté tan cerca a Patricia? Que viaje a Cartagena con Patricia, que tenga negocios con Patricia. ¿Y ahora en dónde está?
Pues no creo que Julián sea tan cerdo para meterse con semejante vieja. Pues según Jimena, Patricia es de esas viejas alcohólicas y ninfómanas perdidas. No, imposible. En estos casos los tipos no tienen ningún tipo de recato. ¿Usted sabe dónde vive esa vieja? Sí. Bueno, señora Matilde, ya hemos abusado de su hospitalidad. Creo que es hora de retirarnos. Segundo, a mí me gustaría esperar un rato más a ver si puedo saludar a Dora. Sí, la señora Matilde no tiene ningún inconveniente. Ah, no, no, no. No hay ningún problema, tranquilo. En ese caso, y como creo que sobro, entonces me retiro. Un agape delicioso. No se preocupe, conozco bien la salida. Bueno. Que pasen buena noche. Lo mismo, siga. Seguro que esté bien. Señora Matilde, bueno, usted sabe, a mí no me gusta meterme en la vida de las demás personas. Pero quisiera hacerle una pregunta. Ay, claro que sí, a ver, pregunte. Señora Matilde, ¿qué pasó con Dora? Tranquila, señora Matilde, entiendo que no quiera hablar al respecto. Lo que pasa es que nos dejó a todos sorprendidos. Vea, yo no quiero hablar de eso. Señora Matilde, perdóneme. Qué pena. Pero mire, yo pienso que si no hay claridad en este problema, las cosas pueden empeorar. Yo pienso que ya no pueden estar peor de lo que están. Pero bueno, digamos que de pronto alguien se entere de la verdad, las cosas podrían cambiar. Yo, lo que pasa es que la verdad no se puede saber. ¿Pero por qué, señora Matilde? Porque pongo en peligro a mi nieto. Bueno, eso es lo que todo el mundo sospecha. Pero, señora Matilde, mire, entienda, usted no se puede quedar en silencio. Mire, puede confiar con mi total discreción. Es que si yo le pudiera decir la verdad, lo que menos me interesaría sería su discreción. Bueno, entonces digamos que solamente se va a enterar la persona que puede arreglar las cosas. No sé. Ay, señora Matilde, por favor, mire, yo lo único que quiero es ayudar a Dora, nada más. ¿Usted me promete que no me va a meter en problemas?